Josh walks in with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll Halloween. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia. Hola a todos y bienvenidos a Picheos Salvajes Podcast. Episodio número 34 de la tercera temporada, en el que vamos a hablar de la postemporada. Estamos inmersos ya y ahora viene el plato fuerte. Vienen las divisionales, acaban de terminar. Bueno, anoche no hubo partidos porque todos acabaron por la vía rápida. Las cuatro wildcards. Comentaremos cómo fueron, qué ocurrió en el margen de, en el marco de los cuatro enfrentamientos que empiezan mañana. Mañana juegan los ocho equipos que quedan, cuatro de la americana, cuatro de la nacional, que de los que saldrán los rivales de las series de campeonato. Pero antes de empezar, me gustaría, y de presentar a la gente, me gustaría hacer un llamamiento, porque ya sabéis que nosotros somos Picheos Salvajes Podcast, hijos de la web baseballmlb.com, Picheos Salvajes. A día de hoy el podcast, el Twitch, está más vivo que nunca, pero la página web pasa días complicados. El número de visitas ha bajado, también en base a que ha bajado las colaboraciones de todos los que formamos este proyecto. Ya no es como al principio, ya no nos da para escribir tanto, no tenemos tanto tiempo. Todo esto son ciclos y aunque han venido nuevas personas a ayudarnos, pues efectivamente ahora mismo estamos en horas bajas. Así que hago un llamamiento para los que les guste ese medio escrito, en la web donde normalmente colocamos noticias y en esta última época, por ejemplo, Javi Cía nos presentaba todos esos resúmenes semanales. Si queréis que siga vivo ese proyecto y ese medio, necesitamos vuestra ayuda. Cualquier persona que quiera echarnos una mano de la manera que sea, ya sea con las redes sociales o sobre todo, escribiendo de manera periódica en la web sobre cualquier cosa de béisbol, estáis invitados a contactar con nosotros por cualquiera de las vías. Os estamos esperando. Y dicho esto, voy a presentar a Adri, que está por aquí. ¡Qué sorpresa, Adri! ¿Cómo vas? ¡Qué sorpresa! Pues nada, aquí pues vienes por la noche a hablar de divisional. O sea, no es un buen plan tampoco. O sea, sinceramente, a ver, vamos a hablar de los Orioles, así que yo perfecto. O sea, yo ya con eso, si queréis, hablo de mi libro y me voy. Y ya está, oye. Pues sí, luego nos cuentas si estás muy nervioso. Una de las enfrentamientos divisionales atañe a los Atlanta Braves y está también con nosotros Fernando Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ya queda poco para las vacaciones, ¿no? Ya queda menos, sí, ciertamente. Y fíjate lo que son las cosas. Dentro de 24 horas vamos a estar aquí en una jornada maravillosa, ¿no? Cuatro partidos. Sinceramente no sé cuándo empiezan ni cuándo acaban, porque eso es algo que me preocuparé mañana, si te soy sincero. Y bueno, pues una gran jornada, ¿no? Del béisbol, ¿no? Ya se acaban los bye, se acaba la ronda de Huelga y empiezan series de división y además uno se enfrenta tanto ya sea la Liga Americana como la Liga Nacional. Te oigo un poquito raro, Fernando. ¿Tú leyes bien, Adri? Porque no. Te estaba oyendo, ¿sí?, bien antes de empezar el programa y ahora te oigo, sí, raro otra vez. Como robótico. Como robótico. No sé. ¿Robótico? Bueno, será mi ascendencia Cilo, ¿no? Algo, no sé. No sé, y ahora bien, yo qué sé, son las cosas de internet. Ya. Vamos a continuar y a ver qué tal, porque antes de empezar la grabación te estaba escuchando perfectamente. Vamos con ello directamente, vamos con la primera de los enfrentamientos divisionales. Sí que es verdad que estaría bien dibujar a la gente por si alguien acaba de llegar. Las wildcards fueron al mejor de tres, pero ahora entramos en otro nuevo territorio, al mejor de cinco partidos. Empieza todo mañana. Os puedo decir los horarios de aquí de España, pero
lo que os importa es que a partir de las 7 de la tarde empieza el primer partido de la Americana. Ahora ya no se solapan horarios prácticamente cuando acabe. Bueno, cuando acabe. Esto es béisbol y aquí no hay... no, en las extra innings no hay truco ni trampa ni cartón. Dura hasta lo que dure, pero... pero tenemos el bendito pitch clock, Javi. Clock es una bendición en ese sentido. Sí. Va a acabar, salvo cosa extraña, van a acabar todos sin solaparse. Luego llega el otro partido de la Americana, los Twins contra los Astros. Y después los dos de la Nacional. Sí que es verdad, empiezan el sábado los cuatro, pero luego se van resquebrajando, lo cual luego lo comentamos, pero influye en el tema de la estrategia de pitcheo y de la rotación. Mm. Porque, por ejemplo, el cuarto partido de los equipos de la Americana llega un día antes que el cuarto partido. Aunque empiecen todos a la vez, el mismo día, el cuarto partido llega antes a una liga que a la otra. Y las estrategias, evidentemente, pueden variar o cambiar. Por ejemplo, se me ocurre, los D-backs pueden... Zach Gallen, sí, va a jugar Zach Gallen en el segundo partido. Sí, porque tiene un día de descanso entre medio, sí. Pueden sacar a sus dos, al 1 y 2, podrían acabar perfectamente jugando 4 de los 5 partidos. Vamos a empezar por horario, si queréis. El primero que tenemos afecta directamente a Adri Cobo, que lleva mucho tiempo esperando este momento. Los Rangers contra Texas Rangers contra Baltimore Orioles. ¿Estás nervioso, Adri? No sabría cómo definirlo, las cosas como son. O sea, es que por un momento dado es como mi cerebro asume que no se va a ganar, que es complicado. No la división, sino la World Series. Ya vamos a puerta grande o enfermería, ¿no? Y por otro momento es, pero ¿y si sí? Y sí. Y claro, ya en mi cabeza estaba, ¿qué es mejor, que John Means juegue el tercero, que juegue el cuarto? ¿Qué haces con Kyle Gibson? ¿Kremer ha acabado mejor Gibson? No sé qué. Y ya pues me han venido los nervios. Y cuando he empezado a leer a la gente de Baltimore que está nerviosa, digo, pues yo también. ¿Qué coño? Digo, ala, todo el mundo nervioso. Aquí no se salva nadie. Ni Brandon Hyde, que toma las decisiones. Claro. No, y el otro día vi a Scherzer lanzar así un bullpen y dije, ay, que me pongo malito, que viene. Y nada, pero vamos bien. Oye, 7 de la tarde un sábado, no tengo nada mejor que hacer que morirme de los nervios. O sea, vamos a ver. Con lo cual... Bueno, pues yo creo que podemos aprovechar el momento para contar qué ha sido y cómo han llegado aquí los dos equipos. Fácil, los Orioles siendo los líderes de su división y los Rangers ganando en una de esas wildcards en vía rápida que decía antes, ganando a su rival, a unos Tampa Bay Rays, que no sé cómo lo viste, Fernando, pero fueron vamos, una sombra de lo que fueron. Recuerdo que este año empezaron arrasando, que los considerábamos como el mejor equipo de largo de la liga. Sí, sí. Y aunque se ha mantenido en una lucha hasta el último momento con los Orioles, han llegado a Wild Cards y ni defender, ni atacar, nada. O sea, el primer partido 4 errores defensivos y en el segundo, pues nada. Sus pitchers. Eflin, que realmente es un lanzador que bueno, dentro de toda la rotación que presentaba en el opening day los Rays, pues claro, no era un brazo súper estelar, pero bueno, no ha podido contra la ofensiva de los Rangers y se han visto apeados muy pronto de la competición. ¿Tú cómo lo viste, Fernando? Fer, ¿me oyes? Sí, bueno, hay que tener en cuenta los Rays a decisiones infinitos. Yo no te voy a decir que estás... ¿Es mal? Te oímos mal, Fernando. No te puedo oír bien. No sé si es problema de conexión. ¿Tú, Adri, me oyes bien? Sí, yo perfecto, ¿eh? Yo no... Vaya. No problema. Pues te oímos un poquito mal. No sé si interesa que salgas de la sesión y vuelvas a entrar, bueno, Fer. Me salgo y vuelvo a entrar.
Joder, es que al rato te digo, perfecto. A ver, tira ahora. Voy a probarlo. Voy a probarlo mientras. Vale, venga. A ver ahora. Adri. ¿Me escucháis mejor? A ver. Sí, ahora bien. Sí. Es que es como ratos. Cuéntame. Sí. Bueno. Y el internet va, internet viene. Ya sabes cómo funciona esto a veces. No, sí, lo sí, que sí. Os comentaba, que a ver, todas han sufrido los reyes, les han terminado pasando factura, ¿no? Y durante gran parte de la temporada, pero claro, las lesiones... No sé si me ves, visto, pero te tengo que cortar. La rotación. Prueba a salir y volver a entrar, lo tengo fatal. Vale. Prueba a salir y volver a entrar. Sí. Venga, gracias. Aprovecho mientras para contestar por aquí a la gente. Vamos, por ejemplo, Paul CV88 dice, ¿Fernando es quien narraba béisbol en Sportmania hace 1000 años? Pues sí, desde el año 96-97 te contesto yo, y ahora le puedes ver en el en Movistar Plus narrando los partidos de béisbol, por si no lo sabías. Le tienes en normalmente, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama ahora mismo el canal, pero Más Deporte o Deporte Plus o algo así. Tienes a Fernando narrando 2 partidos a la semana de béisbol con Moisés o con José Arredondo o similares que también llevan 1000 años y que también estaban en Sportmania en su momento. Comenta por aquí Jafet Bachir que Brady será abridor, no sé si se refiere de... Bueno, del primer partido. Del primer partido, efectivamente. Claro. Yo le estaba preguntando a Fer por el Rangers Race. ¿Tú cómo lo viste? Sí, sí, seguimos. A ver, el primer partido... O sea, el segundo partido no lo he llegado a ver entero, ¿vale? O sea, es como el único que no he visto, además. Pero el primer partido fue un espectáculo de defensa horrible por parte de Tampa. De hecho, era una de las cosas que se habían sustentado bastante este año. Y yo creo que, a ver, el bate, por ejemplo, Yandy Díaz y a Rosarena habían sustentado eso, pues el equipo, y habían aportado suficiente con las lesiones que habían tenido, pero la defensa era clave, sobre todo con todas las bajas que tenían en el picheo. Pero estos últimos 2 partidos, especialmente el primero, fue un desastre bíblico. Y el segundo, yo creo que, bueno, pues fue una... Pues otra presionadora de Texas que simplemente, pues, entre una cosa y otra, pues tenía la inercia, ¿no? Del primer partido. Yo creo que, a ver, si unimos lo que dije en Pepe Rodríguez el martes, si lo que dije el martes también aquí, queda bastante bien lo que hicieron los Rangers, ¿no? Solo la gente se tiene que escuchar por 2 podcasts escuchándome a mí, equivocándome la mitad de las veces. Bueno, yo dije que la clave era que Bochy recuperase un poco la mentalidad del equipo y demás, que tampoco es que sea una cosa que me haya inventado yo, sino que era una cosa bastante lógica, pero nada, se ve que los psicólogos en un día le dieron la vuelta a la tortilla y dijeron, venga, competir, que viene el bicho, que viene Scherzer, y hay que meterse en el divisional. Fer, a ver ahora si me puedes contar qué tal viste ese wildcard de Rangers y Rays. Si ahora tenemos más suerte, ¿mejor? Parece que sí, vamos a ver. Parece que sí. Seguimos igual. Dale. No, dale. Bueno, crucemos los dedos. A ver, los Rays, todas esas lesiones, mira, está viéndose obligados a jugar la ronda de wildcard, ¿no? Con lo cual más 10 no tenían a gran lado. Llegaron sobre todo en el cuerpo de lanzadores. Y Fer, te oigo seguimos mal. Igual. Te oigo fatal, seguimos igual. Te oigo como si estuvieses en una nave. Pues me salgo y reinicio. Sí, algo así, no sé. No sé, de iniciar router, ordenar. Pues eran Caprica, ¿no? Por ejemplo. O algo por el estilo. A mí me oyes, a nosotros nos oyes sí. Bien. A nosotros exacto, bien. Es lo que voy a hacer. Ok. Perfectamente. Okay. Pues nada, te esperamos, no pasa nada, no te preocupes. Te esperamos por bueno, aquí, ¿vale? Reinicio y ya ves el suerte. Cuando puedas. Gracias, Fer. Hasta ahora. Vale, perfecto. Disculpa. Nada, sigo contando lo que nos dicen también por aquí, que Paul CV dice que el fielding de los Rays, supongo que se refiere, bueno, pues evidente que se refiere a eso, fue horrible en el fildeo en el juego 1, y Jafet Bachir dice que fue un paseo de los Rangers.
pone también Jafet Bachir que en general decepcionantes todas las series, salvo las de Brewers y D-backs. Luego hablamos un poquito de todas. A ver, mi opinión. La decepción es relativa. Esto es un vida o muerte. Antiguamente era solo un partido, ahora son, vamos a decir, tres, pero puede acabar todo en dos, en el que decides muchos equipos que han estado luchando hasta el último momento, como suele ser el caso de las posiciones de Wildcard en 162 partidos, echas toda la basura por un par de malos partidos. Yo no creo que los Rays sean los que vimos en esos dos partidos contra los Rangers. Yo creo que dan mucho más de sí, pero sí que es verdad que lo sorprendente era que estuvieran tan guays con todo lo que han pasado esta temporada, con todas las lesiones de Tommy John, con lo de Wander Franco, con un montón de cosas que les han afectado. Lo sorprendente para mí, bueno, siempre lo fue, que los Rays, con el apoyo de su afición, quiere decir jocosamente, hayan llegado hasta donde han llegado. Y bueno, les han pasado por encima los Rangers. A ver, que José Siri no es el peor centerfield de la liga de repente. Joder, o sea, de hecho, es de los mejores. O sea, es que es lo que hay. A ver, se toma como error, doble error aquello. Bueno, doble error porque generó dos carreras. Esto es, lo contamos, una jugada hacia el centerfield. José Siri ataca la bola y le pica justo delante, le toca en el guante, sube para arriba. Yo eso no lo considero un error, no llega a tiempo, es muy difícil llegar a esa bola. Casi se tendría que haber lanzado o reaccionado muy pronto. Pero claro, el problema llega después. Coge la bola del aire y la lanza de cualquier manera a tercera, muy desviado y genera una carrera más. Tampoco me parece que del 3-0 al 4-0 haya muchísimo cambio. En general, el partido de los Rays fue bastante desastroso el primer juego y en el segundo les pasaron por encima. Así que, ¿tú cómo ves? Porque antes de todo esto, ¿a quién esperabas más? ¿Quién esperabas que llegase más? ¿Y quién te gustaba que pasase esta división para ser el rival de los Orioles? A ver, me daba un poco igual. La cosa es que, por ejemplo, contra Tampa Bay te tenías muy estudiado, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo, era un equipo que ya te conocía al 100% y el que tú también conocías al 100%. Entonces, con Rangers quedaba un poco también la ventaja de que ellos igual no sabían tanto de ti, pero entre muchas comillas, porque al final con la estadística avanzada y todo este tipo de cosas ya se sabe todo de todo. O sea, lo puedo saber yo aquí en mi casa, pues no lo va a saber un directivo de la MLB, ¿no? O un entrenador. Pero bueno, queda ahí ese factor sorpresa y bueno, la verdad es que la gente en general prefería a Tampa Bay porque al final son un equipo pues, que está bastante más dinamitado, ¿no? De hecho, Rangers lo que está es ahora recuperando piezas, precisamente. Que va porque Scherzer está con el bullpen, que no saben si va a llegar al cuarto partido de la serie, pero... bueno, la idea es que a ver qué pasa y en una hipotética serie de campeonato en un quinto partido pueda jugar. Entonces, pues bueno, es un equipo que es muy, muy completo y que bueno, quitando igual un poco el bullpen últimamente, le funciona como un reloj y han vuelto a ser una apisonadora defensiva. Y básicamente desde el 1 hasta el 9 del lineup, con lo cual da bastante miedo, pero bueno, es lo que hay, es serie de divisional, quedan 8 equipos, no te va a encontrar a ninguno malo. Evidentemente, a mí lo que me sorprendía es que hayan sido tan tan bestia como las victorias de Texas, es una cosa que yo no esperaba. Tenemos a Fer otra vez de vuelta, cruzo dedos. Voy a cambiar la pregunta por si el problema es la pregunta y en vez de preguntarte por el wildcard, te voy a preguntar directamente. Javi, los Rays. Sí. Si lo reís todo mal, ya está, y pasamos de tema. ¡Jo! Fer, te oigo mal. Me voy a morir. Por favor. Te oigo mal. ¿No tienes unos casquitos o algo? Porque a lo mejor el problema es el sonido o cómo me llega el sonido. ¿No tienes unos auriculares o algo? A mano no tengo ni uso. Vaya. Me estoy oyendo mal. Se me entrecorta. Sí, no solo se entrecorta, sino que te oigo metálico además. Y no sé por qué. Y yo sí que no puedo cerrar sesión y volver a abrir porque he puesto la sesión.
Jo, es un rollo, tío. No se me ocurre qué más probar. Adri, tú que eres el súper técnico del equipo, ¿se te ocurre algo, alguna recomendación? Porque yo lo digo fatal. Espérate, no sé si tú lo oyes tan mal. No, tonto, pero a ver si cambiando algo de aquí. A ver, prueba, Fer. Háblanos. A ver qué tal, a ver si ahora. Algo sobre... Es que a ratos. Sobre la vida misma. Ahora por ratos se escuchó. Sí, hay veces que va, hay veces que viene, ¿verdad? Sí, bueno, sí, joder, misterios prueba, de la conexión. Y eso que la conexión ha, en teoría se ha reiniciado. En fin, misterios. Pues pregúntame, Javi, a ver si. Podemos avanzar. Hemos hablado un poquito sobre Wildcard ya. ¿Cómo ves a los Rangers y cómo ves a los Orioles para la divisional? Yo te digo, empezar, que en la encuesta que hemos hecho en Pichos Salvajes, en el chat de Telegram, está muy igualado. Le dan un 52% de votos a los Rangers y un 48% a Orioles. Sorprendentemente, la gente pues, está igualado. No puedo decir que confíen más en uno. Está muy igualado la votación entre, pues, no sé cuánta gente ha votado, unas 40 personas o así. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no sé si es porque la impresión que han dejado los Rangers en la serie contra los Rays ha impresionado mucho a la gente. Y es comprensible, ¿no? Porque han dado una imagen excelente. Pero también es verdad una cosa. Una de las grandes hándicaps que tienen los Rangers, que es su bullpen, no los que lanzan hacia el final del partido, ¿no? Es decir, que ahí relativamente están seguros, sino esos hombres de transición entre el starter, el titular y el abridor, y el closer, sea Leclerc, sea Chapman, sea quien sea, ahí es donde radica el gran hándicap que pueden tener estos Rangers. Y es donde yo creo que ahí los... Orioles les pueden meter mano. Además, es un equipo que en las distancias cortas se han fajado muy bien. Creo que llegan en un buen momento de forma, quizás más la rotación que el bullpen. La baja de Félix Bautista se va a notar, porque quieres que no deja de ser uno de los mejores, por no decir el mejor relevista de este 2023, y no contar con él ni para este año ni para el año que viene, pues eso se hace pupa. Pero a mí me sorprende que le den favoritismo. De todas formas, lo decía Adri al principio del podcast. Aquí ya todos los que quedan son equipos buenos y cualquiera puede ganar la eliminatoria. Yo personalmente les doy más favoritos a los Baltimore Orioles. Primero, van a poder disponer de sus pitchers en el orden que tú quieres, mientras que los Rangers pues van a tener que recurrir a su primera espada, Jordan Montgomery, de cara al segundo partido, y luego pues más adelante habrá que ir viendo, ¿no? Luego será lo mismo, ¿no? El que lanzó el primero contra los Reyes se lanzará el segundo en esta serie contra Baltimore, el que lanzó el segundo lanzará el tercero. Pero yo le doy más favorito a Baltimore, porque me ha impresionado mucho lo que es ese descaro con el que se han movido durante el transcurso del año. Es un equipo muy atlético, muy capaz de hacer grandes cosas, capacidad de reacción. Aún así, claro, tienen que medirse una rotación, la de los Orioles, que han estado muy bien, contra el mejor ataque de toda la Liga Americana, como son los Texas Rangers, ¿no? Y tú piensas qué es lo que ha hecho Sinyen y Seager en la ronda previa, son dos partidos. No hay que sacar enormes conclusiones, pero es que no han carburado tal como ellos pueden. Quien sí también me ha impresionado por parte de los Texas Rangers es Ivan Carter, ¿no? El rookie, el novato, que ha hecho una labor excepcional, ¿no? Y tiene una pinta, bueno, de hecho ya le puedes presentar como candidato a rookie del año la temporada que viene, porque así va a ser. Me parece súper espectacular cuando pasan casos de esos en los que gente que acaba de llegar, como pasó con Randy Arozarena y demás, y se marcan una postemporada, no sé si era el caso de Carter, pero vamos, es espectacular. Yo no sé si es que no son conscientes de la ocasión, que son tan jóvenes que no son conscientes de dónde están y a dónde han llegado de repente, que pueden ser tan decisivos en momentos importantes con poca experiencia. Adri, bueno, estábamos comentando porcentajes. Fer, te digo que no te sorprenda, porque eso es la encuesta que hemos hecho nosotros entre nosotros. Sí, sí. Pero, por ejemplo, The Athletic dice que el 66% se lo da a Orioles y el 30, y el 33% a Texas. O sea que no estás tan desencaminado. Sí, Adri, Fangraph, por su parte, dice que Baltimore todavía no llega a la postemporada. Eso es, tiene un 0,0% de opciones, ¿no? Tiene un 0,0% de llegar a la postemporada, exacto, sí, sí. Adrián, cuéntame, para cerrar esta serie, si quieres, ¿cuáles son las
mejores armas de cada uno de los dos equipos. Espero, bueno, ha comentado Fer que efectivamente la debilidad a lo mejor de los Rangers es el bullpen. Y por cierto, los Orioles son famosos además por esa remontar o dar, sí, dar el do de pecho en la última parte del partido. Así que se juntan dos piezas de puzzle que pueden ser decisivas para esta serie. Cuéntame cuáles son las mejores armas de cada uno de los equipos en defensa o en ataque, me da igual. Precisamente en ataque, la de Baltimore ser la del que del sexto, de la sexta a la novena entrada, es el mejor equipo de la MLB bateando. Entonces, y Rangers es de los no es de los peores, pero sí el peor de los que quedan entre los ocho divisionales, con lo cual pues lo que tú dices, ¿no? Que se juntan un aspecto muy negativo con uno muy positivo de Baltimore. Cosa buena que tiene Baltimore, la defensa. Creo que la defensa ha estado bastante bien, sobre todo lo que es el diamante. El left field, Juan Hayes bien, el center field también, el right field ahí donde ha patinado un poco, que ha tenido que entrar Aaron Hicks últimamente y quitarle un poco de minutos de turnos de bateo, mejor dicho, a Ogen, a Moncastle o a Santander para equilibrar un poco la defensa. Entonces veremos a ver qué pasa. Rangers tiene bastante bateo zurdo, que ya sabemos que en Baltimore pues se beneficia. Ahora que han remodelado el left field, pues el bateador diestro sufre un poquito más. Entonces, a ver por ahí. Pero claro, Texas Rangers es de los mejores equipos en la primera parte del partido y Baltimore suele ser un equipo que no suele estar tan bien en esa parte. Entonces, se juntan ahí como, pues eso, pues blancos y negros muy evidentes en los equipos que para mí pueden decantar fácil la balanza en un partido, igual a cinco partidos es distinto. Veremos a ver cómo llega, porque el bullpen de Baltimore llegó bastante cansado a la final de la temporada. El de Rangers, pues, no funciona mal, pero tiene sus momentos. Y al final, la rotación de Baltimore ha jugado muy bien, pero depende bastante de la defensa. Como falle la defensa y no falle el ataque, igual se vienen 4 o 5 carreras fáciles, entre comillas, ¿no?, de Texas Rangers en la primera parte del partido. Jafet Bachir dice que para él es importante el factor Bruce Bocchi del lógico. Yayo. Lógico. Eiger33 dice que efectivamente contesta, supongo, a Fernando que son favoritos para las apuestas también los Orioles, que ellas también saben algo de esto. Y PaulCV88 dice: ¿no creéis que el parón de una semana perjudica a los cuatro equipos que van directos a las series divisionales? Esta te la contesto yo, con mi opinión, y te digo que sí te puede afectar, evidentemente. Te puede salir rana, y hay muchísimos casos en los que se ha visto equipos que han llegado haciendo un temporadón y les ha salido mal las divisionales, pero yo ahora mismo en papel te firmo pasarme por delante una posibilidad de irme de eliminarse sí. Totalmente y de cansar a los jugadores. Sí, te puede salir mal como todo en esta vida, sí. Pero si me das a elegir, evidentemente. Sí. De todas formas, para complementar lo que tú has dicho, Javi, el año pasado se habló mucho, ¿no? Porque los dos de la Nacional mordieron el polvo, es decir, Dodgers y Braves, mientras que los dos de la Americana progresaron. Entonces salieron aquellas mentes pensantes diciendo, bueno, quizás a los que podrían tener la opción del bye, le tendrías que ofrecer la opción de, oye, ¿quieres tener el bye? Descansar, como se dice, y alinear a los pitches que tú quieres en el momento que tú quieres, o bien prefieres jugar la ronda de wildcard. Cualquier persona en su sano juicio diría, no, yo me salto la ronda de wildcard. ¿En 3 días? O potencialmente 2, jugarte el todo por el todo, tienes un día o 2 días malos que puede pasar, pasa, bueno, ha pasado, pasa y pasará. Vamos, es que no hay color. Y de hecho, como bien sabes, Javi, durante el transcurso de estos últimos días, lo que han hecho los Braves es, con la experiencia del año pasado, en el tramo final de la temporada regular han levantado un poco el pie del acelerador, han dado descanso ocasional aquí y allá, tampoco para tirar cohetes, ¿no? Pero a un descanso, reservando y guardándose fuertes. Sobre todo los brazos, en la alineación no tanto. Sí. Exacto. Sobre todo los brazos. Y aunque habrá cosas que hay que comentar luego cuando hablemos de esa serie contra Filadelfia, lo que más puede afectar en el timing es a los bateadores, ¿no? Por la falta de partidos, ¿no? De turnos de bateo. Por eso han estado jugando 3 partidos el campo totalmente disponible, las entradas y demás, para poder partidos simulados. De estos de intra-squad, es decir, entre los propios integrantes de la franquicia,
pues para irse rodando o al menos para no oxidarse, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Yo, si me da la opción del buy, porque me lo he ganado, yo quiero el buy siempre, siempre, en todo momento. Luego te puede salir mejor o peor, porque esto no deja de ser béisbol. Es así de sencillo. Sí, está claro. Vamos a aprovechar este momento para cambiar de enfrentamiento. Nos vamos a ir al otro de la Americana, que es, no lo puedo evitar, pero es el partido del reencuentro. Es Carlos Correa y sus Twins contra los Astros. Un Correa que en el último programa yo creo que me metí un poco con él porque pues ha tenido una temporada no a la altura del Carlos Correa que todos conocemos, pero que en las divisionales contra los Blue Jays ha salido tanto defensivamente como sobre todo defensivamente. Sí. Una jugada espectacular que se le escapa al tercera base y sale él por detrás a cubrir el puesto y hace el out en el home. Es alucinante esa jugada. A mí me parece espectacular y solo digna de los mejores. Me vais a contar, empiezo contigo, Fernando, ¿cómo lo ves primero así de introducción este enfrentamiento en el que llegan los Twins después de... Pues no es que no ganar una serie en 18 años, no ganar un solo partido en postemporada. Vienen subiditos y los Astros, pues bueno, es otro martes para ellos, otro año más en postemporada. Yo creo que lo normal para ellos. Ciertamente. De hecho, los Twins yo creo que tienen que estar felices, ¿no? Lo siguiente, y he bromeado al respecto, ¿no? Una vez que supieron que los Yankees no iban a estar en playoffs, ¡yuju! Es una victoria para nosotros, ¿no? Porque sí que es verdad que en los últimos lustros, siempre que se han cruzado, siempre que han llegado a playoffs, sistemáticamente contra los Yankees. Y ya sabías antes de disputarse esa serie, claro, cuál iba a ser el resultado, ¿no? Con lo cual, para ellos ha sido un tiempo nuevo. Contra Toronto han dado buena muestra de lo que es su potencial. Y su potencial es dejar al rival en la mínima expresión. Tiene un cuerpo de lanzadores muy bueno, que ha estado excepcional. También es verdad que solamente se ha visto obligado a actuar en un par de partidos, ¿no? Con lo cual, las costuras y las carencias que puede tener un equipo, todo se magnifica. Todo en playoff siempre se magnifica, ¿no? Pero el que te pueda ofrecer una actuación limitada en el tiempo, pero muy efectiva, tanto Pablo López como Sonny Gray, luego con un bullpen descomunal, muy contundente, que ha hecho una labor formidable, y luego generando la ofensiva en los momentos necesarios. Luego, pues tiene... pues ese factor, no sé si tiene el favor de los dioses del béisbol los Twins de este año, es un equipo interesante porque combina ciertas cosas que les podría permitir el progresar profundamente en esta postemporada. Tiene un buen cuerpo de lanzadores, tanto en la rotación como en los relevistas, buena defensa, como hemos demostrado en la secuencia que tú has mencionado de Carlos Correa. No solo es eso, sino es el pick-off cuando le pilló durmiendo la siesta a Vladimir Guerrero Jr. en el segundo partido. Porque eso fue a instancias de Carlos Correa. Es así de sencillo. Eso es. Y luego pues tiene la pegada, es decir, la contundencia, el sacar la pelota del campo, la necesaria para que las cosas, la balanza se desequilibre en su favor. Claro, en contra tiene al equipo por cuya ciudad, campo, situación, el representante de la Liga Americana tiene que pasar sí o sí en los últimos años, ¿no? Como es Houston. Fíjate lo que son las cosas. Los Texas Rangers, ¿cómo han terminado la temporada regular? Fatal, ¿no? Es decir, pidiendo casi la hora. Y, sin embargo, en el inicio de la postemporada empieza un tiempo nuevo. ¿Y cómo se han desenvuelto? ¿Quién nos iba a decir, pocos días antes del final de la temporada regular, que los Houston Astros iban a estar pues en esta situación, descansados, con ese descanso que, por cierto, cuando antes lo ha mencionado Adri respecto al bullpen de los Baltimore Orioles, decía Dusty Baker en las últimas horas que dice, si hubiéramos tenido que jugar el martes, es mal asunto, porque estaba nuestro cuerpo de relevistas absolutamente fundido, ¿no? Entonces es una bendición que ellos tengan ese descanso, que digan, mira, alineo a Verlander para el primer partido, alineo a Framber Valdez para el segundo, y el tercero, pues Cristian Javier, porque no necesitas mucho más. Y el bullpen, ese balón de oxígeno, pues que pueda ser muy importante para ellos. Me parece que es una eliminatoria muy, muy atractiva. A ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Las cuatro lo son, ¿no? Las cuatro tienen su aquel, tienen su porqué. Y es una serie... Sí, sí, muy, muy interesante, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que van a poder ofrecer los Twins una vez que se han quitado toda esa presión, es decir, esa losa que tenían de tantos años, tantos partidos, tantas desventuras en playoffs.
a la hora de vérselas contra unos Houston Astros que no tienen ninguna presión, pero al mismo tiempo, pues oye, quieren ser esto de equipo que revalida el título, ¿no? Que ya hace más de 20 años que eso no sucede en la MLB, por lo cual va a ser muy, muy atractivo. Adri, hago lo mismo que hice antes. Te pregunto por cómo han llegado aquí los Twins. Ya hemos dicho que los Astros llegan como líderes de división. Por cierto, que no se olvida a nadie, en el último partido, consiguiéndolo en el último partido. Un saludo a los Mariners. Pobres. Es que el problema es que llegamos a un momento de temporada en el que hay muchas lágrimas. Ya las ha habido esta semana. Hay cuatro equipos que se marchan tristes y con la sensación de joder, todo este esfuerzo para esta mierda, como decía Urbiz en el chat el otro día. Y más lágrimas que va a haber y más alegrías, como la alegría de los Twins ganando dos partidos con su juego. Con su juego, porque son un 3-1 y un 2-0. ¿Eso es lo que vamos a ver de los Twins? ¿Intentar amarrar los partidos desde ahí? El mejor arma que tienen. O sea, hacer lo justo en ataque, lo que les dé, y que el bullpen y que la defensa, que es buenísima, y el pitcher abridor en el principio del partido aguante. ¿Qué pasa? Que bueno, pues han tenido que usar bastante bullpen esta wildcard, pero bueno, siguen quedando piezas, porque por ejemplo Vanderburg no ha jugado, Pagan tampoco, entonces bueno, incluso han tenido el lujo de reservarse alguna pieza así pequeñita, ¿no? Para que llegara más cansada para el divisional, sino porque no les ha hecho falta y pues le va a venir bien en el divisional, pero evidentemente la mentalidad de Minnesota y la de Blue Jays, la de Toronto, estaba años luz estos dos partidos, por lo menos para mí. Aparte, no vamos a analizar lo de Berríos, pero nadie sostiene eso, nadie, ni una estadística, ni una decisión de entrenador. Comenta lo que pasó, no lo dejes. No, bueno, tercera entrada, primer bateador que se enfrenta, segundo, no me acuerdo. Fue el primero, ¿verdad? Sí. Él batea y con 42 lanzamientos sacan a Berríos. Y una puntualización. Fue un duelo de poder a poder. No es como si Stephen A. Smith hubiera realizado cuatro lanzamientos que no llegan al home plate. Con lo cual dices, no, claramente ha perdido la capacidad de lanzar strike. No, fue una lucha de poder a poder. Y el que se desequilibró la balanza a su favor fue Royce Lewis. Y que 10 minutos antes estaba haciendo Berríos un strikeout en un full count ahí con un corredor de posición de anotar, que vamos, pegó un grito que lo escucharon en Toronto y en Chile. O sea, que quiero decirte que no estaba jugando precisamente mal, ¿no? Dice Jafet Bachir por aquí que le huele a orden desde arriba todo eso. Sin duda, lo es. Sí, lo es. O sea, no tiene más sentido. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo lo estaba comentando con un amigo por WhatsApp y le dije, aquí se acabó el partido. Porque la cara de Toronto era que le llegaba al suelo. O sea, la cara de Berríos, yo no lo entiendo, y cuando sale el siguiente turno de bateo Vladimir Guerrero en la quinta entrada, no se lo cree. O sea, está como ido. Y creo que la mentalidad de Minnesota ha sido ganar con las armas que tenían, y la de Toronto, pues a ver qué pasa. Y la de Minnesota estaba muy clara, porque lo que tenían era Gray y Jorge López, lo han estirado lo máximo posible, han hecho muy buen... hicieron muy buen partido los dos. El ataque da para lo que les da, pero por ejemplo en el segundo partido, tanto en la quinta como en la sexta entrada, Toronto tiene posibilidad de anotar y los limitan muy bien, y después empieza a salir el bullpen y ya no tienen posibilidad Matt Carpenter con las bases llenas, salvan el partido. Salvan el partido completamente, y no es que Toronto no haya tenido opciones de ganar, pero no parecían opciones factibles, simplemente que se daban y bueno, podía caer la moneda de un lado o de otro, ¿no? Y Minnesota tenía la mentalidad de que iba a por el partido sí o sí, ¿no? Entonces, como que... Y bueno, que Valdelli, por ejemplo, cuando lo enfocaban, tenía otro talante que el banquillo de Toronto. Y creo que con eso juegan, han llegado perfectos de forma, hayan jugado contra mejor o peor equipos en la división,
han llegado perfectos de forma, jugando a lo que querían y a lo que pueden dar. Y bueno, pues si tienes a Royce Lewis, que se ha tirado en la IL 10 días y vuelve y te hace dos home runs el primer partido, pues estupendo, pues ya está. Y después vuelve y juega otro y lo hace estupendo, pues ya está. O sea, que yo creo que tienen el equipo, la capacidad y la mentalidad para dar una sorpresa, que igual no les llega el talento, ¿no? Pero bueno, donde lo que decía Puyol, que donde no te llegan el talento, llegan tus gonadas, ¿no? Como para que no nos pegan aquí en el strike en Twitch, pero oye, esos son los Twins. Los Twins son esos, donde no te llega la milla por hora extra que te hace falta, llega Correa estando atento y hace la jugada que tiene que hacer en defensa para ganar. Y motivados están, desde luego. Fernando, también lo pregunté antes y vuelvo a preguntarlo por las mejores armas de cada uno de los dos equipos. Yo sé que los Astros, pues tienen, como los Rangers, tienen un inicio de lineup que da miedo. Sí que creo que la rotación ha sido mejor otros años que este año de los Astros, y los Twins todos sabemos dónde está su poder y su fuerza, que es justo en la rotación abridora. Bueno, y también está deslumbrando en el relevo Durán, pero si quieres dame nombres o dime a quién esperas que brille en esta serie divisional. Sí, a ver, normalmente en ese tipo de escenarios uno pensaría que es la gran estrella, ¿no? El que del do de pecho, ¿no? Pues como estábamos hablando de Carlos Correa, pero esto es béisbol, ¿no? Es decir, aquí cualquiera puede ser el héroe, ¿no? Y aunque sea una frase muy, una expresión muy manida, es que es totalmente cierto, ¿no? Nunca sabes, ¿no? El año, por ejemplo, del título de los Braves, el turno de noche estuvo increíble, ¿no? ¿Estuvo tan increíble durante la temporada regular? No. Llega a los playoffs, te calientas y estás en una racha pues absolutamente incuestionable y eres capaz de hacer un trabajo formidable, ¿no? Perdona, es que yo traduzco por si alguien llega. El turno de noche de los Braves era el bullpen, eran los relevistas. El relevista. Que denominaban así. No somos nosotros, eso es. Y como hoy grabamos a las 10 de la noche, a lo mejor. Sí, y lo cierto, a ver, yo creo que los Orioles, o mejor dicho, los Orioles, los Twins, si son capaces de arrimar el asco a sus sardinas y llevar los partidos a su terreno, pueden conseguir dar la campanada, porque yo creo que los Houston Astros son favoritos, sinceramente. Yo soy firme creyente en esto de que el equipo campeón es el equipo a batir hasta que alguien demuestre lo contrario. Lo mismo son los Twins los que demuestran que ellos tienen esas aspiraciones serias y se han ganado esa confianza. Los Twins tienen pegada. Es verdad que para ellos va a ser interesante si, por ejemplo, son capaces de recuperar a Byron Buxton, que se ha perdido esa ronda previa. Lo que ocurre, claro, Byron Buxton está muy, digamos, muy frágil físicamente. Y ahora mismo el bate caliente es Royce Lewis. Eso es. Y Royce Lewis también está muy tierno, ¿no? El hamstring, lo que es el tendón de la corva, esa lesión muscular, pues se la ha visto impedido, pero no para sacar dos veces la pelota del campo. Y tiene esa pegada, tiene ese cuerpo de lanzadores que ha estado excepcional, ya sean los titulares y los relevistas, y si son capaces de contener a unos Houston Astros, que es que yo sinceramente es uno de los aspectos más desconcertantes de este 2023. ¿Quiénes son los Houston Astros? Es el equipo que yo pensaba a principio de la temporada que se darían cita con los Atlanta Braves en la gran final, o es el equipo que ha dado muestras de tremenda fragilidad, ¿no? Es decir, no sabes, es verdad, cuentan con la experiencia, cuentan con la veteranía, cuentan con la calidad y el talento. Han recuperado a Michael Bradley en el tramo final, Jordan Álvarez parece que ha dejado atrás sus problemas físicos, parece que Justin Verlander y Framber Valdez pueden ser ese tándem que lidere pues a un tercero en discordia, que sería Christian Vázquez, que ha terminado bien la temporada, demasiado tarde para los intereses de mi fantasy, pero bueno, esa es otra cuestión. Y sí que es verdad que creo que los Houston Astros deberían de hacer valer su experiencia, porque la tienen, sus prestaciones, ese nivel de talento. Me sorprendería que los Minnesota Twins les superara, para nada, pero para absolutamente para nada, porque estos son playoffs de la MLB y aquí cualquier cosa puede ocurrir. Paul CV88 nos dice en el chat: Astros recuerdan mucho a los Yankees de finales de los 90, inicios de los 2000, que la regular season les aburre, pero en playoffs despiertan. Sí que es verdad, y hay que decirlo, que yo pienso que junto con los Dodgers son los dos equipos que en la última década han estado siempre ahí, en la última década. Entonces eso tiene un mérito increíble, porque... Y eso es dificilísimo, Javi, que no somos conscientes de eso, o deberíamos de ser más conscientes de eso.
Es que hay muy pocos casos. Muchos equipos llegan y caen, llegan y caen, llegan y caen. Mantenerse es complicadísimo. Y lo has comentado tú por primera vez cuando llevamos 15 minutos hablando, los Astros son los campeones del año pasado. Que claro. No se nos olvide, aunque hayan llegado como líderes de división en el último día. O sea, en experiencia en postemporada, que creo que es muy valioso, son los mejores de los ocho que se presentan, te diría. Sí, de hecho había una estadística por ahí que era que Carlos Correa tenía más hits que partido jugado el resto de su equipo en playoffs. Bueno, una cosa así, o sea, Correa había hecho más hits en playoffs que el resto de su equipo simplemente jugar, o sea, era una cosa... Sí, y eso creo que es un aspecto que no debería de pasar desapercibido, ¿no? La experiencia que tienen los Houston Astros o a título personal Carlos Correa, que no tienen los Twins, y por ejemplo en otra eliminatoria que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Es decir, los Dodgers contra los Diamondbacks, ¿qué experiencia tienen en el desierto? Está bien escasa. ¿Qué experiencia tienen los Dodgers? Vale que no son los Dodgers del año pasado, ¿no? Es decir, que son unos Dodgers un poco distintos, una versión 2.0, 3.0, pero tienen mucha gente experimentada, que ha estado en mil batallas, que lo han ganado todo y que a la hora de si tienen que coger y decir cuatro cosas o centrar a los más jóvenes, a los más novatos, no van a tener ningún tipo de problema. De todas formas, los novatos que tienen no son novatos cualquiera, ¿no? Es decir, que están haciendo una labor también formidable. Jafet Bachir dice que son una dinastía y que sí apunta son. Un detalle importante que les ha costado esta temporada durante la regular. Sí son más contra equipos débiles, jugarles a equipos como los Athletics o los Tigers o los Royals, que contra Braves y Rays que se crecen. Lo ven como un momento importante y se crecen. Curioso. Y eso es lo que puede pasar ahora. Sí, también lo de Dusty Baker, sí, te voy a decir que también lo de Dusty Baker en esas series es de verlo, ¿eh? Que yo creo que el señor ya está que se aburre, que llega la regular season se le hace larga a Dusty Baker, con todos los respetos, pero ya se le hace larga y dice, que suene la magia, y a veces la magia no suena, ¿sabes? Después ya llegan los Braves, los Rays, y dice, venga, a jugar como siempre, y ya pues el equipo parece otro. En predicciones, las nuestras particulares apuntan a los Astros con un 75%, pero The Athletic, que es lo que tengo aquí delante, 55-45. Para Astros también, pero ajustadito. ¿Sí? Así que veremos a ver lo que pasa. Tú, Adri, de este encuentro, que podría ser el cruce para ti. No, partido a partido. Vale, no te gusta mi idea, ¿no? Bueno, cholismo. Que igual pero, me llegas el viernes que viene y estoy yo aquí a moco tendido diciendo ¡ay, que nos han pegado un 3-0! ¿Sabes? O sea, que nada, cholismo. Me da igual. Twins Astros, si estamos en la serie de campeonato, la esperamos. Ya está. ¿Sabes si te lo digo? Dame una predicción de lo que va a ocurrir. A ver, estaría bonito que Michael Hayes, que viene de Houston y es discípulo de todo lo que hay ahí arriba, pues se enfrenta a los Astros. Estaría bien, las cosas como son. Y que ganara, entonces, preferiblemente, ¿verdad? Ya que estamos, sí, y que en las World Series, pues que yo qué sé, que no estén los Braves, así no hay peleas en el grupo y ya está. No, pero a ver, que a ver, como predilección por el morbo, estaría bien Astros, pero que Twins tampoco me importa. Y pasar y que después te eliminen, te jode, pero casi que tampoco. O sea, que no pasa nada. Yo... Pero es que Twins te va a plantar un partido absolutamente distinto que lo que te va a plantar los Astros. No sí, sé. Pero igual Twins, cuando llega a la sexta, séptima, octava, llega a Baltimore y dice, uy, 0-0, mi zona de confort, y empiezan a hacer carreras. O sea, Ten cuidado porque el relevo también de los Twins también está... Ya, está, pero bueno, eso todos los relevos de la liga que son buenísimos, después llega Baltimore y les ha ganado. Que después llega playoff, igual están todos con los bates congelados, porque en Minnesota hace frío, ¿sabes? Cómo me gusta verte crecido, cómo me gusta, después de todos estos años, Después de todos estos años, qué hostia, me voy a pegar en tres partidos, chaval. Pero... Caretas fuera. Caretas fuera, Que nada, que aquí que nos enfrentamos a todos los bullpens y el que quiera venir, que venga. Fer, dame también una predicción para esta serie. Houston Astros en 4. Me parece bien. Iba a decir lo mismo, así que no añado más.
Hemos dicho de la primera, y así cerramos ya la americana. No sé si hemos dicho nuestras predicciones. Aprovecho yo para decir también Houston Astros, pero en 5. Vale. O sea, yo espero y creo que aquello de la vía rápida se va a quedar. Yo creo que llegamos al fin de semana que viene sin programa, Adri. Puede ser. ¿Qué dijisteis o qué pensabais para la otra serie, la de Rangers Orioles? Adri, y tú primero. Baltimore en 5. Yo Baltimore en 4. Yo creo que van a ganar los Rangers. Porque... Perfectamente posible. Legítimo. Los dos no tienen experiencia, ¿vale? Pero tienen a Bochy los Rangers, ya está, se acabó. Entonces yo creo que Rangers en 4. Vamos, después de una breve pausa, siempre quise decir eso, ¿tú, con tú la dice Jafet Bachir que también se moja, 3-1 para Reyes. Los que estáis en el chat, si queréis, ya sabéis, mojaos. Mira, dice André Iturralde que hay que ir de turno de bateo a turno de bateo, correcto, y de lanzamiento en lanzamiento, vamos a ver, o sea, hay que ir paso a paso. Bueno, vamos con la Liga Nacional. Fernando, ¿prefieres dejarlo para el final o empezamos? Te lo dejo a ti. Lo que tú quieras. ¿Sí? Pues ya sin sabes problema. Que a mí no me importa dejarlo para el final porque hoy creo que no vamos mal del tiempo. Vamos con la otra. Y vamos a hablar de los Dodgers contra los D-backs. Es el último partido de mañana, es el para más madrugadores y lo va a ser a lo largo de estas series. Es el que cierra, digamos, sesión cuando jueguen los cuatro o también cuando jueguen los dos. Ya sabéis, es costa oeste para los Dodgers que juegan. También lo digo porque no lo he comentado antes, porque a veces doy por hecho muchas cosas, pero esta serie de 5 son 2 partidos en casa del mejor clasificado, en este caso en el Dodger Stadium, luego 2 en Arizona y, si hiciera falta, claro, el cuarto y un quinto de vuelta en casa de los Dodgers. ¿Cómo llegan estos dos equipos? Ya lo sabéis, los D-backs han ganado a los Brewers por la vía rápida, remontando los 2 partidos, y los Dodgers fueron los líderes de división en otro año más de menos a más, pero arrasando, con un line-up tremendo, con muchos problemas en la rotación, eso sí. A lo mejor no parece que sean el equipo más fuerte que ha tenido en los últimos años, cual, mismo caso que los Astros, pero están ahí otra vez. Están como los líderes de división, con mucha experiencia y con jugadores muy, muy diferenciales, que si no son MVPs, pues poco les va a faltar. Es caso como el similar al de los Braves. Y bueno, unas expectativas de cosa que no ocurre por el otro lado, por la americana, de un duelo divisional. Ocurre en los 2 partidos de las divisionales, efectivamente, pero que es entre 2 equipos que se han visto mucho durante este año. Y que bueno, que se conocen perfectamente. Fernando, ¿qué esperas o qué puedes predecirnos de lo que vamos a ver a partir de mañana entre estos 2 equipos? Bueno, más allá de que esto es béisbol y es absolutamente imprevisible cuando se trata de los playoffs, sí que es verdad que los Dodgers dan la sensación de ser el equipo más flojo, o mejor dicho, su versión más floja de los últimos años. Esto no significa absolutamente nada, ¿no? Significa que es verdad que sobre el papel no pintan tan bien plantados como en versiones anteriores, y en versiones anteriores pues algunas han salido mejor paradas que otras, ¿no? La mejor parada fue el año de la pandemia, temporada abreviada, y que se hicieron con el título de las World Series. Y luego, mientras tanto, pues los fantasmas constantes de playoffs que no han dejado de cruzarse en el camino de los angelinos. A ver, es un equipo que, como tú bien decías, tiene un poder estelar brutal, ¿no? Es decir, en la Liga Nacional solamente los Atlanta Braves pueden rivalizar, o a lo mejor en ciertos ámbitos incluso superarles. Tienes a Will Smith, que es un catcher fantástico, tienes a Freddie Freeman, tienes a Mookie Betts, tienes a J.D. Martínez,
tienes a cuatro jugadores que han superado las 100 carreras impulsadas. Tienes una pegada considerable, pese a que no es la mejor versión de los Ángeles Dodgers. Son unos Dodgers que han iniciado un periodo de transición, es decir, han incorporado nuevos talentos con resultados algo desiguales. El que permanece y destaca por encima de todos en lo que a jugadores de posición se refiere es James Outman, que ha patrullado de forma extraordinaria el sector central y va a terminar bastante arriba en la votación del rookie del año. Tienen una rotación que no llega en el mejor momento, ni en el mejor momento, ni en el mejor estado de salud, ¿no? Es una incógnita qué es lo que puede deparar Clayton Kershaw, hasta dónde puede llegar. Le han estado mimando en los últimos turnos. Bobby Miller es un talento que parece formidable, pero no deja de ser su primera postemporada y eso siempre es desafiante. Y luego tienes una serie de pitchers que pueden hacer una gran labor, que tienen ese potencial, ya sean Ryan Pepiot, no sé si Emmett Sheehan finalmente va a entrar en la convocatoria, porque todo esto, las convocatorias, no se van a saber hasta escasas horas antes del inicio de las series de división, ¿no? Es decir, mañana mismo es cuando se sabrá cuál es el plantel. Las lesiones les han mermado mucho a los Dodgers, Tony Gonsolin, Dustin May, luego lo del caso de Julio Urías, que bueno, eso es un caso aparte. Donde sí que andan muy bien plantados es en el bullpen, ¿no? Y es un equipo en ese sentido extraordinario y probablemente va a ser el trabajo más desafiante en este caso de Dave Roberts a la hora de conseguir outs, ¿no? No solo es cuánto le van a ofrecer los pitches titulares, sino en ciertos contextos cómo va a estar aquí apañando distintos enfrentamientos a la hora de conseguir los 27 outs que se precisan en un partido. Tienen toda... ¿Qué nombre te viene, Fer? ¿Qué nombre del bullpen de los Dodgers? ¿Qué nombre te viene a la... A mí me viene Graterol, pero ¿qué nombre sí, te Graterol, viene a la cabeza? Evan Phillips me parece que es un muy buen pitcher. Uno de estos proyectos que los Dodgers se han rescatado como suele ser habitual en ellos y que les sale fenomenal. Y podemos hablar de Shelby Miller, podemos hablar de Ryan Brasier. Ya veremos si finalmente son capaces de recuperar a Daniel Hudson, que está en entredicho, ¿no? Si le va a llegar a tiempo o va a tener que empezar o esperar un poco más adelante en los playoffs. Es decir, tienen muchas virtudes los Dodgers, pero es un equipo con vulnerabilidades. Tienen sus limitaciones. Y eso es lo que van a intentar explotar unos D-backs que la inexperiencia que uno podría achacarles. No parece que la postemporada fuera un escenario demasiado grande para ellos. Otros equipos con otros mimbres quizás a lo mejor se hubieran venido abajo después de empezar perdiendo en Milwaukee contra los Brewers y teniendo en el montículo tanto a Corbin Burns como a Freddy Peralta, pero demostraron esa perseverancia, ¿no? Y ese equipo hambriento, atlético, muy dinámico, forzando la situación. Se han enfrentado muchas veces durante el transcurso de la temporada regular. Balance creo que es favorable a los Dodgers como suele ser habitual, pero sí que es verdad que es un conjunto el de los D-backs que hicieron una muy buena labor a una exposición breve, fueron dos partidos en Milwaukee, que tienen un buen tándem en Zach Gallen y en Merrill Kelly, pero luego después, en lo que a la rotación se refiere, andan muy justitos, quizás demasiado justos. El bullpen estuvo excepcional contra Milwaukee, pero va a tener que hacer una verdadera obra de arte para mantener a raya a unos Dodgers que es un animal bien distinto, que es un equipo mucho más capaz que los Brewers. Me encanta que estéis comentando cositas en el chat, porque precisamente hoy nos estábamos proponiendo mejorar en ese aspecto y comentar lo que decís. Aunque no me da tiempo a leeros todos, pone aquí Paul CV que Arizona no le gana a los Dodgers ni con Randy Johnson y Carsey Lynn, que esos fueron los pitchers con los que ganaron en 2001. Hace una referencia aquí a Ander Iturralde por el apócope de D-backs que dice, pues Arizona ha hablado de D-backs, que creo recordar que era un pivo de serbio-croata de la NBA, de los Lakers. Correcto. Y de los Kings. Serbio. Sí, sí. De los Kings, sí, sí. Sí, sí. Y aprovecho para una pregunta. Mira, Jafet Bachir te dice, Fer, que 8-5 para Dodgers el enfrentamiento con Diamondbacks durante temporada, o sea que lo tiene con lo, a favor. Con lo cual, tampoco es un... A ver, una victoria es una victoria. Luego también depende de cómo se produzcan esas victorias. Pero tampoco es un panorama que te arroje
decir, oye, claramente los Dodgers, no va a decir que les pasen por encima, que lo mismo decimos esto y acaba un 3-0, pero, a ver, yo creo que los Dodgers es el favorito, pero que los playoffs es un escenario totalmente distinto, y lo que ocurre en temporada regular, Javi, se queda en temporada regular, es así. Sí, la verdad es que es borrón y cuenta nueva, la verdad, pero sí que importa la inercia, yo creo, importa muchísimo la inercia de final de temporada en lo que ocurre en postemporada. Adri, hacen aquí un comentario y me gustaría que me dieras tu opinión sobre el tema Kershaw. Clayton Kershaw, el pitcher que supongo que abrirá el primer partido, no lo he mirado. Es Kershaw y Miller. Kershaw, Miller y el tercero proyectan en Fangraphs Slim. Vale, tiene una sombra sobre él que ni siquiera se quitó ganando el anillo en 2020 de liarla en postemporada, o por lo menos de no dar la talla en postemporada. Y junto eso con un comentario de que, bueno, que está en los últimos años de su carrera, ¿qué crees que puede dar de sí? Y si crees que tenemos que eso para rato o no. Pues lo de todos los años por esta época, ¿no? Que llega y que es una la retirada de Clayton Kershaw. A ver, yo creo que esta temporada ha quedado algo claro, es que cuando estás sano, sigue siendo de los mejores. El tema es que no cada vez está menos sano, pero cada vez hay que controlarlo más para que esté bien. Y él mismo también ha dicho que no se plantea jugar así siempre, con lo cual entiendo que, bueno, no va a jugar así, no va a jugar para siempre, y entiendo que también pues haya pensamientos y run-run con esas declaraciones. A ver, yo entiendo que a Kershaw le queda un año o dos más. O sea, dependiendo yo creo de lo que pase en la free agency. Si viene Otani, Kershaw firma por el mínimo un año, si hace falta. O sea, así te lo digo. Que igual el equipo no está tan fino, Walker Buehler, no se termina de recuperar al 100% todavía. Todavía queda Gonsolin y Dustin May en la rehabilitación, tal y cual. Igual hay más dudas con el equipo. Pues igual, si por ejemplo, vamos a poner un castillo en el aire, pero ganan las World Series los Dodgers, igual es el momento de retirarse. Pero yo creo que depende un poco de cómo vaya esta postemporada, cómo se vea físicamente y de la agencia libre de los Dodgers, que ya el año pasado volvió un poco, pues, no forzado, ¿no? Quería él volver, pero dijo, a ver, ¿cuál va a ser el proyecto? ¿Cuánto me podéis pagar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál va a ser el rol? Etc., ¿no? De Fernando. Sí, una cosa. Si Clayton Kershaw y los Dodgers ganan este año el título, es lo que siempre se dice, ¿no? Es decir, terminar en lo más alto. En lo más alto. Retiró, sí, terminó. ¿Se retiró Tom Brady después de ganar su último anillo? No. Ni Verlander. Ni Verlander el año pasado. Por ejemplo, a ver, Verlander, es que no. No tenía pinta de que se fuera a retirar, y fíjate, también ha conseguido otro muy buen año y un gran contrato. A ver, sí. Yo creo que los fantasmas de Clayton Kershaw quedaron exorcizados en 2020, es así, y yo he hablado largo y tendido sobre, lo que son las dificultades de Clayton Kershaw en época de postemporada. Hay que matizarlas. Él llegó muy joven y hay que diferenciar entre el principio de su carrera deportiva a cuando él luego ejerció como pitcher número uno y figura central de estos Dodgers. Pero esto no deja de ser un proyecto de equipo, ¿no? O un deporte de equipo. Tú puedes estar muy bien, abandonar el partido en la séptima entrada con un par de corredores en base, y el relevo que viene a continuación permite que esos dos corredores no solo anoten, sino que encima la derrota vaya en tu haber. Claro, Clayton Kershaw podría haber estado mejor, sí, claro, pero es que también influye en lo que pueda hacer o no hacer los relevistas que vienen después, su ataque, la defensa y demás. Yo creo que Clayton Kershaw, esos demonios del pasado, están de postemporada, quedaron exorcizados. También es verdad que Clayton Kershaw no lanza 30 partidos de inicio, que es una buena referencia respecto a la disponibilidad de un pitcher, desde el año 2015, y son muchos años ya. Y él tiene problemas crónicos en la espalda, que están bastante documentados. Tiene bastantes críos pequeños. Durante la época del colegio, ellos están en Dallas. Y él está en su temporada con los Dodgers. Y para él cada vez resulta más duro
La agencia libre. A mí me gustaría poder pensar que Clayton Kershaw, cuando se retire, el único equipo en el que haya militado sean Los Ángeles Dodgers. ¿Que podría el último brindis al sol ser, por ejemplo, con los Texas Rangers? ¿Por qué no? Pero me gustaría que empezara y acabara su carrera deportiva en los Dodgers. Sobre si este año puede ser el último de Clayton Kershaw, yo no lo descartaría. Es que cumple 36 años el próximo 19 de marzo. Ha lanzado muchas entradas, pero sobre todo muchas entradas con muchas dificultades en los últimos años. Se habla mucho del kilometraje que tiene en el brazo. A ver, a la misma edad, siento poner el ejemplo, pero es que es un ejemplo bastante paradigmático. Greg Maddux tenía mucho más, mucha más tralla encima que tenía Clayton Kershaw. Eso sí, no con los problemas físicos que tiene Clayton Kershaw. Una mejor mecánica de lanzamiento y demás, más fluida, casi perfecta, ¿no? Porque no sufrió ninguna lesión grave en el brazo, ni en el hombro, ni nada que se le parezca. Pero ese escenario de Clayton Kershaw colgando los spikes y ahora que está de moda, ¿no? Caminando hacia el horizonte, yo creo que está más cerca, que nunca, ¿eh? Otra cosa es que me gustaría ver a Clayton Kershaw en 2024 jugador en activo, que eso es una decisión personal, que él tiene que valorar muchas cosas y que tomará la decisión que considere correcta, sin ningún género de dudas. Bueno, yo sinceramente espero que tarde todavía, porque es uno de los mejores pitchers zurdos de todos los tiempos. Nos perderíamos unos cuantos milestones. Ya tiene grandísimos números, pero nos perderíamos todavía pues unos números de super leyenda. Pone aquí PaulCV88 una estadística un poco cabroncete. Porque pone era de la regular season de Kershaw 2.48. Joder, es que es la previcia, tío. Es que ya no veo, me cago en la leche. 4.22 en postemporada. 4.22 en postemporada. Claro que es que en postemporada te enfrentas a los mejores. Sí, y claro, si yo lo que comento, los relevos que vienen a continuación, más toda la tralla, todo el desgaste que tenía acumulado durante la temporada regular Clayton Kershaw, claro. Tú ves, por ejemplo, en 2014, una era de 7.82, que lo tengo aquí delante. 2014 hemos dicho, ¿no? Sí, 2014. Claro, en 2014 Clayton Kershaw, una era de 1.77, no llegó a las 200 entradas, pero al año siguiente 232 liderando a las mayores. Es decir, él tenía un desgaste considerable. Completó 6 partidos en ese 2014, ¿no? Para que te hagas una idea. Algo que ya no vemos 6 partidos completos ni por un equipo. Ni dejarlo claro que sea un propio jugador, ¿no? Un solo pitcher. A ver, sí es evidentemente que hay una diferencia considerable, pero gran parte de los problemas están a lo que son los relevos que vienen a continuación. Un Clayton Kershaw que inicialmente pues no dejaba de ser un chico joven y poco experimentado, y luego pues también que la postemporada, lo que tú decías también, tiene unos rivales tremendamente complicados. Sí. Yo aún así, vamos, no voy a poner ni un solo pero a lo que es Clayton Kershaw. ¿Que es alguien que se venga abajo en época de playoffs? Yo sinceramente no lo creo, pero es que hay muchos factores externos más allá de lo que pueda hacer un propio pitcher. La verdad es que tienes razón, que Paul, que pone aquí que Baumgartner también se enfrentaba a los mejores en playoffs y es famoso, sí, por haber tenido un rendimiento de la leche en el momento. Y probablemente los mejores playoffs que ha hecho un pitcher en toda la historia. Tan sencillo como eso. ¿Qué tal? ¿Dónde está ahora mismo Madison Baumgartner? Y que no es una crítica, que quede claro. En el rancho. Joder, en el rancho más a gusto que Dios, ¿eh? Exacto. Y pagándole los Arizona Diamondbacks este año y el año que viene, pero... Madison Baumgartner ahora mismo, siendo más joven que Clayton Kershaw, a ver, que creo que volverá a la MLB, me gustaría pensar que sí, pero va a tener que reinventarse y reinventarse en serio para volver a ser un pitcher de nivel, y yo eso cada vez lo veo más complicado. Para que tengas una idea, Madison Baumgartner ha cumplido 34 años el pasado 1 de agosto y lleva varios años en los cuales ni se le acerca a ser un pitcher efectivo. Vamos, la última vez que fue un pitcher efectivo en las mayores fue en 2019. Ahí lo dejo. Bueno, chicos, si queréis saber más, tenéis en YouTube el séptimo partido de 2014 contra los Royals y ahí lo veis en vivo. Ya en esta época me lo tengo que poner, ¿eh? Sí. vamos a dejar de hablar de Kershaw por lo menos, porque estamos hablando mucho de los Dodgers, vamos a hablar de los D-backs, aunque estamos hablando mucho de los Dodgers y no estamos diciendo mucho Freeman y Betts, que es realmente lo que va a ser espectacular. Pero bueno,
Vamos bueno, un poquito también con los D-backs. Vamos un poquito con los D-backs. Cuéntame, Adri, cómo han llegado, cómo fue el wildcard contra los Brewers. Porque la verdad, todos sabemos cómo son el equipo de Milwaukee. Sabíamos que tienen problemas en ataque, pero empezaron los dos partidos por delante. ¿Y qué pasó? Pasó que en el primer partido Milwaukee pasó la primera entrada y se olvidó que tenía que seguir bateando el resto del partido. O sea, eso fue un poco lo que pasó así en modo jocoso. Y que Arizona, pues oye, que tiene unas armas interesantes. Que a ver cómo está Gabriel Moreno después del golpe del otro día y tal. Pero que entre Gabriel Moreno, Tommy Pham, Marte, Corbin Carroll, Gurriel, Alex Thomas, que hizo un segundo partido fantástico. La verdad es que han tenido un resurgir en ataque bastante importante y contra uno de los equipos más buenos de la liga, sobre todo los Milwaukee Brewers, que tienen un picheo espectacular. Y fíjate que lo comentamos, que la principal carencia que tenían los Diamondbacks son que después de Merrill Kelly y Zach Gallen no tienen gran cosa en el pitch abridor y que el bullpen a veces bien, a veces mal, depende cómo caiga la moneda. Y el bullpen ha sido fantástico y es verdad que, bueno, pues Brandon Faddatt no hizo un buen partido, pero pudieron sostener la base de bullpen. Ganaron ese primer partido y después Zach Gallen hizo un buen partido el otro día, en el segundo encuentro, y se llevaron el gato al agua, ¿no? Que era el escenario, uno de los escenarios plausibles que le colocábamos. La verdad es que un equipo que ha llegado bastante bien, sobre todo... El segundo partido de Milwaukee, yo creo que si despiertan más en la tercera, quinta, octava entrada, tienen opciones de remontar el partido. Y Arizona contesta muy bien, sobre todo en defensa y con carreras en momentos oportunos y aprovechando, ¿no?, las posiciones de anotar de sus jugadores. Con lo cual, pues bueno, un equipo que Arizona pues sigue siendo pues mediocre, un poco más peor en según qué métricas, pero... Es un equipo que yo creo que para mí de lo que más me ha sorprendido, que han jugado especialmente bien y sobre todo muy bien dirigidos a la hora de lo que tienen que hacer, con lo cual nos volvemos a encontrar en esta tesitura de que es verdad que después de Merrill Kelly y de Zach Gallen no tienen nada, pero que decías tú al principio, Javi, que al final cuatro de los cinco partidos los van a lanzar estos jugadores, con lo cual si consiguen ganar de esos jugadores tres partidos, se llevan la serie gato al agua. Hablando de predicciones, como las he contado en los otros, cuento que para nosotros en el chat un 62% es para los Dodgers y en The Athletic le dan mucho más, le dan un 78% a Dodgers y un 22% a Diamondbacks. Fer, para cerrar esta rivalidad entre estos dos equipos, este enfrentamiento, dame una predicción de lo que crees que va a ocurrir. Sí, yo creo que los Dodgers son favoritos no solo por ese poder estelar que tú comentabas, porque tienen mejor bullpen, aunque el bullpen de los D-backs estuvieron muy bien contra Milwaukee. Es verdad que las limitaciones, más allá del pitcher número del 3 en adelante para los del desierto, pues no se va a ver de forma tan evidente, ¿no? Porque es una ronda al mejor de 5 partidos y porque hay un día de descanso entre el primero y el segundo, y eso te permite poder echar mano de los que lanzan el primero y el segundo dos veces, ¿no? Si la serie va al máximo. Yo no creo que la serie vaya a ir al máximo, y aunque los D-backs tienen jugadores muy dinámicos, Ketel Marte, Corbin Carroll, que es un jugadorazo increíble, ¿no? Y que cuando le toque nuevamente defender las opciones del Team USA en el World Baseball Classic, Corbin Carroll pinta de forma excepcional para que sea el center fielder, ¿no?, de ese equipo que aspira a la medalla de oro, ¿no? Pero creo que, sinceramente, los D-backs tienen una carencia considerable respecto a lo que es el resto de participantes, y no solo de este lado del cuadro, y es la capacidad de sacar la pelota del campo. Que vale, que es verdad que durante el transcurso de esas series contra los Brewers fueron capaces de hacerlo muy bien contra Peralta, contra Corbin Burns y compañía, además de forma consecutiva, pero eso les pone en una situación desventajosa, y tener la capacidad de sacar la pelota del campo en octubre cuenta y cuenta muchísimo, y por eso creo que los D-backs lo van a tener muy complicado para superar a los Dodgers. ¿Pueden hacerlo? Sí, claro. Vuelvo a repetir lo mismo, estos son los playoffs de la MLB y aquí cualquier cosa puede ocurrir, pero sinceramente creo que los Dodgers
van camino, aunque hay que trabajárselo partido a partido, hacia una nueva participación en las series de campeonato. Entonces, si no te he oído mal, Dodgers en cuatro. En cuatro, eso es. En cuatro, vale. Los del chat, si queréis, también antes de que pasemos de enfrentamiento, podéis contarnos. Saludo a Edu de Paz, que está por aquí, con un Let's Go Dodgers. Edu, ¿cómo crees que va a acabar? Cuéntanos por ahí por el chat. Y tú, Adri, Diamondbacks en tres, ¿no? Sí. No, yo digo Dodgers en cuatro, sí. Yo, por mi parte, y yo creo que es que no llegan ni al cuarto. Yo creo que los dos partidos del Dodger Stadium se los van a llevar los Dodgers. Y a falta de un pitcher para el tercer partido, van a arrasar. Opina lo mismo Paul, opina lo mismo Edu de Paz, aunque no es, ya os digo que no es objetivo. Salva Win, Dodgers en cuatro, Marbeik 77, Arizona en 5. Ojo, ojo. Ander Iturralde de Dodgers en 4 y Jafet Bachir Dodgers 3-0 en 3 partidos. Veremos lo que ocurre. Será una de esos enfrentamientos divisionales de la Liga Nacional. El otro es el que nos atañe a Fernando y a mí. Y por lo que he visto a Paul, bienvenido al club. En el que vamos a ver un año más un enfrentamiento entre los Braves y los Phillies. El año pasado, recuerdo, también se vieron las caras con el siguiente resultado. Pudo ganar 3-1 los Phillies, luciendo eso que ha lucido en las wildcards, que es una explosividad muy interesante y un picheo muy decente, más decente incluso que durante la temporada regular. Da un poco de miedo los Aaron Nola y Wheeler. Veremos a ver qué ocurre. Lo que sí que es verdad, Fernando, es que los tenemos ganas de que Atlanta vengue y aquello quede atrás en la historia. Aprovecho para hacer una pregunta que ha quedado un poquito ahí escondida por detrás. O casi mejor que la responda Adri primero. Así rápido. ¿Betts o Acuña MVP? Es que tú va a ser más objetivo que nosotros dos. Si yo ya dije Acuña hace 2 semanas, ¿por qué? Eso es. No me acordaba. No ha cambiado el guión, no puede cambiar. No hay argumentos para que cambie esa opinión. Claro. Yo lo único que dije, que lo matizo, es que si lo que pesa más en los últimos meses, los de Betts son históricos e increíbles. O sea, tiene el mejor mes de agosto de la historia. No, concretamente el mes de agosto y a lo mejor los primeros días de septiembre, pero creo recordar que Acuña hizo lo que hizo en casa de Mookie Betts y el último, y a partir de ese momento bateó con más contundencia que Mookie Betts, temporada 40-70. Es verdad que no tiene la versatilidad defensiva y es uno de los grandes activos de Mookie Betts en este 2023. Pero, y además, tú lo comentabas y es que yo suscribo. Es que la regularidad de Acuña durante todo el año es lo que debería de primar. Más allá de la temporada histórica que ha hecho, que anota 149 carreras, 40-70. Es decir, que ha sido realmente increíble, ¿no? Y estando disponible prácticamente todos los días. Gracias, alguien me escuchó hace 2 semanas. Oye, Fer, soy yo que no soy imparcial, o me parece que este enfrentamiento es el que más va a traer la atención de todos los lados. ¿Tú qué opinas? Lo es. Yo creo que es la gran eliminatoria de estas series de división. Por ahí estaba oyendo y leyendo que qué lástima que esta serie no fuera mejor de 7 partidos. Ya, a mí me gustaría que fuera mejor de 7 partidos y también recuperar a Charlie Morton. Me gustaría, sinceramente, pero no es la circunstancia. Es al mejor de 5. Y tú decías, hay una espinita clavada respecto al año pasado. Los Braves del 2022 eran mejor equipo que el del 2021, pero el del 2021 se proclamó campeón. Pues ¿por qué? Porque esto es béisbol, es así de sencillo, ¿no? Y te enfrentas contra un equipo que durante una serie, más allá de ciertos condicionantes, de cómo llegó Max Fried, deshidratado y con 8 kilos menos, prácticamente 3 semanas de inactividad para Spencer Strider, y luego pues con un conjunto que durante el transcurso de esos partidos pues estuvo mejor, porque eso no se puede negar, estuvo a la altura de las circunstancias, los Philadelphia Phillies. Los Phillies pueden presumir de que son mejor equipo
que el año pasado. Y yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. No tienen a Hoskins, que me parecía importantísimo. Sí, pero a mí lo de Paché y lo de Rojas, o sea, me parece que... Sí, en el tramo final ha sido providencial, ¿no? Para mejorar la defensa, que era una de las grandes limitaciones. Sobre todo que Kyle Schwarber no vuela un guante nada más que en el stand de la tienda, ¿no? En la estantería, porque es lo único, es lo mejor, sinceramente. Perdona, es que es impresionante el crecimiento de los Mars, Stott, Bomb, que eran nombres que eran final del lineup y bueno, que estaban ahí por tema defensivo, aunque la defensa de Filadelfia nunca fue la mejor o la más avanzada de la clase. Y este año han sido alucinantes. ¿Y producto de la cantera o producto de traspasos con activos de la cantera? Lo cual está bien, son chicos jóvenes con unas prestaciones impresionantes, sobre todo que han progresado mucho de un año para otro. Y en relación con lo que antes mencionaba, yo creo que los Phillies son mejores que el año pasado, pero también creo que los Braves son mejores que el año pasado. Es un equipo... es verdad que no llegan en el mejor momento de la temporada, por lo que antes mencionaba de Charlie Morton, que no va a estar disponible en esta ronda, que por supuesto... Bryce Elder, que sería el pitcher número 3, pues ha alcanzado la marca personal, la cifra más elevada de entradas, y llega con la luz de la reserva encendida desde hace ya unas cuantas semanas. Es una incógnita respecto a quién lanzará el tercer partido. ¿Será él? ¿Será una combinación entre Kyle Wright y AJ de Smith Sawyer? Que también es otro talento constante que van sacando los Braves en el montículo. Pero bueno, tiene un ataque descomunal. Se puede argumentar que es uno de los mejores ataques, por no decir el mejor ataque de toda la historia de los Atlanta Braves. No por el hecho de los home runs, ¿no? Igualando la marca de la Bomba Squad del 2019, sino porque como colectivo, como grupo, no solo son tremendamente explosivos nada más iniciarse la primera entrada, sino que como colectivo el slugging, el daño que son capaces de hacer con el bate, la cifra del grupo empieza por un 5, algo que nunca ha sucedido en la historia, ¿no? Y lo contemplas ajustado a la liga, a la época, a la era y demás, y te habla de un equipo único, ¿no? Es decir, récord, mejores marcas personales para Matt Olson, temporada 40-70 para Acuña, 40 home runs, 100 carreras impulsadas para Marcelo Osuna, Austin Riley ha terminado fortísimo, Ossie Albies, que parece que pasa por ahí, más de 30 jornadas, más de 100 carreras impulsadas, ¿no? ¿Cómo se recuperó Michael Harris, segundo? Tiene hasta cierto banquillo. Es un equipo que tiene las cosas muy claras, ¿no? De respecto a lo que es el equipo, ese ataque. Tiene dinamismo, aunque esa agilidad o esa capacidad atlética se centra especialmente en tres hombres, en Acuña, en Harris y en Ossie Albies. Es un equipo que pone mucho la pelota en juego. Que en este momento de la temporada no solo es golpear con dureza, que está muy bien, mandarla muy lejos, que está muy bien, pero sé capaz de poner la pelota en juego. Y en ese sentido Atlanta también es un equipo excelente, ¿no? Y claro, no todos son bondades para este conjunto de los Braves, ¿no? La rotación presenta ciertos interrogantes. Strider es verdad que ha liderado a las mayores en strikeouts, pero también ha sido algo propenso a ocasionalmente tener una entrada grande aquí y ahora, y una entrada grande en playoffs puedes pagarlo muy caro, ¿no? Max Fried llega con problemas, un blister, una ampolla, y parece que todo va a ir bien para que lance un segundo y potencialmente un quinto partido. El bullpen es sólido, es mejor de lo que ciertas métricas y datos de... Este es el bullpen que ha hecho en el mes de... Lo que ha hecho el bullpen de los Braves en el mes de septiembre. Mejor el de los Phillies, que es un arma a tener en cuenta. Pero es que el personal que no ha estado demasiado bien, ese no va a formar parte de la convocatoria, ¿no? Es así de sencillo. Van a ir los mejores entre los mejores. Y creo que es una unidad tremendamente sólida. Pero esa limitación que pueda tener Max Fried y sobre todo si pueda estar disponible para un segundo y potencialmente un quinto partido, ¿qué va a pasar con Bryce Elder? ¿Cuál sea la planificación de Brian Snitker? Es lo que puede abrir la posibilidad para unos Phillies, que a mí me parece que es un equipo muy bien plantado. Es un equipo con las cualidades, iba a decirte con las virtudes, para poder fundir en los plomos a los Atlanta Braves, tal como ocurrió el año pasado. Es verdad que tiene ciertas similitudes al año respecto al año anterior, pero creo que los Braves se presentan mejor que la campaña previa, ¿no? Y,
y por eso yo creo y confío en que sean capaces de superar lo que yo creo que va a ser la eliminatoria hasta este momento de la postemporada. Es una serie que, sinceramente, yo espero que vaya hasta el máximo. Yo tengo muy claro que me sorprendería mucho que esta eliminatoria durará menos de los 5 partidos que como máximo va a tener esa serie de división. Adri, no sé si quieres comentar, si te ha dejado algo por comentar, porque para mí lo ha cubierto todo. Sí, solo una cosilla. Me parece increíble que siendo lo que fue el bullpen de los Phillies, que durante años fue un dolorcísimo de cabeza, que ahora le tengamos miedo. Adelante, Adri. Sí, bueno, lo hablamos la semana pasada, de hecho lo dijimos Johnny Young, que era un poco que había pasado de meme a realidad, ¿no? Lo de los Phillies era como, ay, a ver cuánto tienen un buen año de bullpen. Ya lo tienen, a pesar de que Kimbrel, pues bueno, yo creo que hay alguien que debería mejorarle un poco lo que es el calendario para que llegue un poquito más fresco a playoff, que llega a septiembre y ya se le ve con el tanque vacío al pobre. No, y directamente octubre, cuando antes hablaba del historial de Kershaw, sí. Miraros el historial de Kimbrel en octubre. ¿Quién acabó las World Series del 2018, los últimos outs para Boston Red Sox? No fue Kimbrel, que era el closer por entonces, fue Chris Sale. Eso es. Me he acordado de eso, no sé por qué, pero bueno, me he acordado. Ya está, perfecto. Friqueces. Han pasado 5 años de 2018. A mí me parece que fue antes de ayer, pero han pasado 5 años. Eso es. Sí, 5 años y 7.400 partidos, más o menos. O sea que, con lo cual. Pero a ver, el tema con Filadelfia es que a mí me parece que es un equipo que lo que decía Javi, que bueno, pues Boone y Bryson Stott estaban ahí un poco tal. El año pasado eran los 4 primeros: Real Muto, Castellano, Schwarber y Harper. Y bueno, el resto un poco a verlas venir. Y ahora Castellanos y Real Muto son el 6 y 7 de ese lineup, que se dice pronto. Y con Trea Turner lo ponían el otro día en ESPN, que han pasado a ser la peor defensa interior de la liga a la mejor. Y que con el outfield está en métricas de media de la arriba para hacia adelante. Con lo cual, pues bueno, es un equipo que está en buenos niveles defensivos y que el Real Muto es el mejor catcher de la liga. Para mí, digo y diré, hasta que llegue otro, Rashman, y lo desbanque. No, pero que yo vi súper sólidos a los Phillies, por no meterme mucho los Braves. El partido de Wheeler el otro día es fantástico. A Nola, cuando se le empieza a ir un poco el pistón, porque Miami empieza a entrar en el segundo partido, tiene más oportunidades de anotar, consigue un par de bases por bolas, creo que en la cuarta y demás, y un hit, y entonces parece que el partido se va a ir un poquito a Miami con el 0-0. Llega. Qué error de Berti intentando robar tercera, tío. Qué horrible. Qué error. Horrible. Pero llega desde la banda, piden el tiempo, llega Real Muto, empieza, se tranquiliza un poco y viene el error y saben concatenar y salir de esa situación, ¿sabes? Entonces, al final es un equipo que ya no es solo mejor, sino que está más amoldado y que ya tiene una mentalidad. Lo que decía con los Twins, pues lo mismo. Los Phillies tienen una identidad ya propia. Tienen lo que es una cultura de club últimamente. Y me parece que eso es fundamental para lo que quieren hacer. Yo es que, a ver, igual los Marlins no son el equipo más sobre el que medir, ¿no? A una franquicia, pero al final son playoffs y han estado súper sólidos. Y era una bombonera Filadelfia. O sea, lo de Filadelfia. Y ya no me quiero imaginar contra los Braves. Si era así contra los Marlins, no me quiero imaginar contra Atlanta y jugándose el divisional. Y yo ya te digo que el problema que le veo a Filadelfia precisamente es que detrás de Nola y Wheeler, a ver qué pasa con Ranger Suárez, a ver qué pasa con Tyler Walker, cuando tenga que hacer Brandon Marsh el split, ¿no? Que hacen para zurdos y diestros con Pache, a ver si rinde tan bien y si el bullpen pues no vuelve a las andadas. Es verdad que para mí me deja muchas más incertidumbre Filadelfia que la que me deja Atlanta, pero igualmente nombre por nombre lo que se dice libra por libra en el boxeo, ¿no? Este equipo es mejor que el del año pasado en muchos aspectos.
Y una cosa que no se dice, pero tiene la experiencia del año pasado y atrae a Turner. O sea que no es poca cosa. Y todo lo que no sea que llegue, como ha dicho Fernando, todo lo que no sea que llegue en el quinto partido, para mí decepción absoluta. O sea, si gana Atlanta 3-0, digo que reinicien la serie hasta llegar al quinto, ¿eh? O sea, yo necesito chicha, ya que también voy a sufrir yo, que aquí suframos todos, hombre. Es lo que hay. Hay que repartir aquí un poquito. Hay que repartir, joder, no podemos todos estar en el marco de las penas. Eso es. Sí, sí, no. Y además, en ese sentido, cuando estábamos hablando de lo que es la labor de los Philadelphia Phillies y el impacto de distintos jugadores, hay un muchacho, un rookie, Orion Kerkerin, que acaba de debutar, como quien dice, que tiene unas prestaciones impresionantes, pero ese descaro, ¿no?, con el que se mueve, pues también tienes un equivalente en un jugador que, con la incertidumbre que tiene Atlanta en el tercer partido, sobre el tema de lo viable o no viable que pueda ser Bryce Elder o pueda ser un combo entre Kyle Wright y este muchacho, AJ Smith-Sawyer, que hace nada pues había sido escogido en el draft, que de hecho es más joven todavía que Kerkerin, tiene 20 añitos apenas, y que también tiene una pinta increíble y es alguien que va a entrar mucho o va a ser parte muy activa de los planes de futuro, bueno, más bien de presente, ¿no?, de este conjunto de Atlanta. Esa experiencia del año pasado, el no cometer los errores del pasado, yo creo que eso es un objetivo muy claro por parte de los Braves. Y el hecho de que haya un día de descanso entre el primero y el segundo, claro, para el primero Philadelphia tiene que determinar quién lo lanza. ¿Va a ser Sánchez? ¿Va a ser Suárez? ¿Va a ser Taiwan Walker? Uno de ellos, porque para el segundo sí, estará Zach Wheeler, y para el tercero sí, estará Aaron Nola. Pero mientras tanto, en el primer partido, que esto es algo que tampoco hemos comentado hasta el momento, ganar el primer partido en una eliminatoria de playoffs, y más concretamente en una eliminatoria de playoffs tan a corto plazo, al mejor de 3, ahora al mejor de 5, es absolutamente capital, ¿no? Y creo que ahí Atlanta cuenta con una muy buena ventaja con Spencer Strider. En el segundo, en circunstancias normales, yo personalmente no tengo nada que temer frente a Zach Wheeler si tengo en mi banda a Max Fried, porque Max Fried es uno de los grandes pitchers de la actualidad, es un verdadero as con todas las letras y en mayúsculas. Luego ocurre que es la incertidumbre también que gira respecto a cómo está ese dedo de su mano izquierda, ¿no?, a la hora de tener un buen grip y que él sea capaz de superar un problema que ha sido recurrente a lo largo de los años, ¿no? Aún así, yo creo que va a ser una serie, porque ha sido en el pasado, ¿no?, los duelos en los cuales los cruces que han tenido Braves y Phillies en el pasado en playoffs, ya sea en 2022, ya sea en 1993, que fue un año en el cual Atlanta iba a un mundo de distancia de los Giants de Barry Bonds. Atlanta protagoniza una de las grandes remontadas en la segunda mitad de la temporada, supera en el último partido de la temporada precisamente a San Francisco Giants, luego se cruza con Filadelfia y en las series de campeonato los partidos que gana Atlanta los gana con rotundidad, los partidos que gana Filadelfia, spoiler alert, ganan más Filadelfia que Atlanta, los gana por la mínima. Y bueno, pues dices, el balance de carreras anotadas, carreras permitidas, a favor de Atlanta. ¿Quién gana? ¿Quién progresa hasta la World Series? Filadelfia. Con lo cual, yo no espero otra cosa, sino precisamente muchos fuegos artificiales, mucha tensión, mucha intensidad durante el transcurso de estas series de división entre Atlanta Braves y Filadelfia Phillies. Dejadme que lea algunos de los comentarios por aquí. Jafet Bachir dice que en el 2021 los Braves empezaron a levantar en agosto, efectivamente fueron de menos a más totalmente, y llegaron con el trading deadline, eso es. Sí. Este año no han tenido ningún bajón durante la temporada y es posible aquí, bueno, agoreros, yo, que sea en el momento menos oportuno. Yo no estoy tan de acuerdo, es decir, a primeros de agosto, a primeros de agosto tuvieron sus dificultades y luego es verdad que en septiembre hubo un instante en el cual no estuvieron demasiado bien, pero también un poco se relajaron, levantaron el pie del acelerador una vez que ya tenían casi matemáticamente la plaza en playoffs. Claro, es que un bajón puede llegar en cualquier momento y a cualquier equipo, al más pintado. Y tienes un bajón en 3 días y adiós muy buenas a la temporada. Por lo cual, esto puede ocurrir. Claro, ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Yo espero que no ocurra este año, más concretamente en esta eliminatoria para mi equipo, ¿no? Pero puede pasar, sí, perfectamente. Pues sí, y por el otro lado, Paul CV dice que te recuerda que el OPS del equipo de los Braves es 845, o sea que es
una barbaridad como todo el lineup, pues no ha sabido ningún equipo, casi ningún equipo lanzarle. Sí, De hecho, había una estadística que era que, perdona, Javi, que había una estadística que el promedio del All-Star de este año era 789 y el promedio de Atlanta era 845. Casi nada. O sea que. Y hay ciertas métricas. Se hablan muchas veces de los grandes equipos ofensivos de todos los tiempos, ¿no? Bien grandes, y muchos de esos equipos ofensivos pues han obtenido las World Series, ¿no? Llámense los Yankees de 1927, que es equipo mítico por antonomasia, los Yankees de 1939, los Brooklyn Dodgers, creo que eran Brooklyn Dodgers, sí, de 1953, los Cincinnati Reds, la gran máquina roja en los años 70. Es verdad que, por ejemplo, a ver, se han quedado casi en 950, 947 carreras, no han llegado a las 1000, que es, digamos, una cifra orientativa bastante buena respecto a grandes unidades ofensivas, pero también es verdad que hay que tenerlo o ponerlo en contexto respecto a la era. Y ha habido otras eras en las cuales era más fácil anotar carreras, ¿no? Y aún así Atlanta pues ha llegado casi a las 950 carreras. Es una unidad formidable y yo creo que es la gran virtud o el gran activo que puede tener este conjunto para sus limitaciones o sus carencias o sus debilidades, que sean capaces de compensarlas. A eso se aferran precisamente. Edu te echa por aquí piropos, léelo en el chat, no hace falta que lo reproduzca. Jafet Bachir dice que se va a notar la ausencia de Charlie Morton. ¿Podríamos decir, Fer, que por las condiciones en las que estamos, no, ya no hablo del roster, ya no digo, o sea, teniendo en cuenta los problemas que hay de lesiones y demás, los brazos, rotación y relevo de los Phillies llegan en mejor momento que el de los Braves, ¿verdad? Bueno, a ver, evidentemente Charlie Morton no va a ser un factor y eso se va a notar, sobre todo porque claro, tú cuentas un 1, 2 o 3 Strider, Fried, Morton y yo diría ponme a quien sea adelante que confío en los míos, es así, pero no va a ser el caso, ¿no? Creo que sí que tiene limitaciones. A ver, Bryce Elder ha alcanzado la mejor o la marca más elevada de entradas. Está fundido, no, lo siguiente. Y creo que eso lo puede notar. Ellos confían en que este impasse, este no lanzó su última vez, ¿no? En temporada regular, la han estado mimando, la han estado recuperando, dándole un balón de oxígeno, casi respiración asistida, ¿no? Al bueno de Bryce Elder para ver si obtiene una buena versión, sobre todo alguien que comande mejor la zona de strike. El bullpen, yo creo que lo que antes mencionaba, la grasa sobrante, es decir, los jugadores que no lo han hecho bien, pues no van a estar en playoffs. Es decir, tú miras lo que es el roster, Michael Tonkin, pues a lo mejor entra, pero por necesidades y porque hay cierta incertidumbre. Pero van a estar los buenos, van a estar Raisel Iglesias, AJ Minter, Kirby Yates, Joe Jiménez, que han hecho temporadas impresionantes. Jesse Chávez, que ha estado casi 3 meses fuera, ¿no? Por aquel bolazo y que ha tardado mucho tiempo en recuperarse, el veterano Trotamundos. Y es un. Y es favorito el pegamento que. Sí, sí, y que pegamento que une las distintas los distintos integrantes, ¿no? del bullpen. A ver, Filadelfia, es verdad que Zach Wheeler dio unas muy buenas sensaciones, pero Aaron Nola no ha tenido un buen año, pero para nada. Es decir, ha estado muy permisivo, ha sido un poco decepcionante. Que es verdad que el otro día estuvo muy bien, cierto, pero yo más que centrarme en un partido, también quiero mirar el global, ¿no? De la temporada, que esto va muchas veces por inercia, va por racha, va por momentos, pero no creo que Filadelfia ande mucho mejor. Algo más de salud o algo mejor de salud, sí, por la ausencia de Morton y la incertidumbre que rodea lo del dedo de Max Fried, pero no creo que haya una gran diferencia o al menos un mejor o un más significativo momento de forma o pico de forma por parte de Filadelfia. Vamos a salir de dudas en poco más de 24 horas, eso sí, también sí te lo puedo decir. Adri, te voy a preguntar para que cierres esto con. Empecemos a cerrarlo ya con una predicción, pero antes sí. Se ha quedado ahí enterrado un mensaje tuyo que vale oro con el tema de las entradas de los campos. Por favor, cuéntalo, relátalo. No, pues bueno, pues que hay aquí. Lo hablamos el martes, iba a decir la semana pasada, de cojones, hace 3 días. Nos vamos a Minnesota otra vez, ¿no? Nos vamos a Minnesota otra vez, sí, sí. Pues los precios más baratos para esta serie de división, Astros $40, Diamondbacks $42, Twins $43, Dodgers $67, Rangers $73, ya se pone carete,
Orioles, 102. Ya se han aprovechado un poquito. Braves, 108. La gente de Baltimore que maneja mucho. No, ya lo dijo el propietario. Ya lo dijo el propietario, que había que... Hay que pagar, que si no nos dan la nómina. El béisbol es para los aficionados, ¿no? Exacto. Y claro, Fernando, esta gente está ahorrando 7 años. De hecho, 9. Porque hace 7 jugamos en Toronto. O sea, que... O sea, 9 añitos ahorrando, te puedes permitir $102. Braves, 108. Que bueno, hay que pagar el nuevo estadio, las cosas como son. Baltimore también tiene que pagar el nuevo estadio. Filadelfia también tiene que pagar el nuevo estadio, pero... Redoble de tambor, $262 la más barata. No pasa nada. Qué exagerados, por favor. Y aquí, espera, una preguntita que es que no quiero dejarla para Fernando. ¿Qué opinas del tema afición Phillies? ¿Y te duele un poquillo ver a Pache ahí en el left field? A mí un poquito. A ver, un poquito, ¿no? Un poquito. Pero oye, Pache al final, donde lo sepan valorar, ¿no? Evan Phillips pasó de Atlanta a Baltimore en el traspaso ese por Brad Hand y ahora está en Dodgers. O sea que bueno, pues... donde mejor te sepan cuidar. Y Apache, pues bueno, en Filadelfia. Siempre podéis rescatarlo en algún momento, que es un poco de las vuestras. Que llega la agencia libre y esas cosas, ¿verdad? Claro, exactamente. En 4 años... De todas formas, respecto a que se echa de menos a Apache, hombre, me hubiera gustado que Apache hubiera sido esa piedra angular, que era lo que se perfilaba en su momento junto a Acuña. También es verdad que en el pack de jugadores que mandaste para allá, pues hombre, tener a Matt Olson en tus filas, pues tampoco es mal balance. No, tampoco. No está mal, ¿eh? No está mal. No. Sí, de hecho, creo que salimos ganando. Mirando hombre por hombre, lo que no es, dirá el tiempo, pero no es... O sea, yo sigo viendo a Contreras súper guay con los Brewers y... Sí, pero ¿qué está bueno, en la serie tiene, de tiene, no. Tienes la certeza de tener a Sean Murphy durante un montón de años y tienes a un catcher... de lo mejorcito de toda la competición, que tampoco es mal balance. No. Y 7 añitos de Sam Murphy baratos, joder, que ya lo daba yo, Chicos, me, de verdad que me tiraría horas hablando con vosotros, pero hay que cerrar ya. Yo tengo sueño. Dame una predicción, por favor, para esta última serie. Me voy a salir de la norma, Filadelfia en 5. Fer. Atlanta en 5. Yo voy a decir Atlanta en 4 porque soy muy chulo. Vale, bien. Y porque creo yo prefiero que sea en 4 o incluso en 3, ¿sabes? ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Edu da Brace en 3 y Salva Wind Brace en 5. Yo no veo que esto vaya a acabar por la vía rápida, ni en un sentido ni en otro. Yo creo que esto es una serie que... no solo es la serie en mayúsculas, sino que son dos equipos. Uy, hemos perdido. Fernando, justo en medio de. Justo en medio de. Recuperamos. Aprovecho para decir que nosotros en el chat tenemos un 54 para Braves y The Athletic. Y sus colaboradores tienen un 66% para Braves, así que... Mira lo que nos dice Ander, que dice que no tengo sueño, 2 horas más de directo. Si entra Ander y entra Edu, yo me tiro aquí hasta las 2 de la mañana, si no, no, Creo que lo vamos a dejar, Adri. Ya despedimos, a ver si a Fer le tenemos... Sí, no, que yo quiero apostarme, o sea, que tú no ganes, puto, vas a la gente, o sea... Nos hemos pasado ya mucho de hora, así que lo vamos a dejar aquí. Adri, muchas gracias por estar. Qué guay tener a Fer también, que al principio no lo oíamos muy bien, pero qué placer es escucharle. Sí, no sé qué he tocado, también te digo. A ver si lo sé, ¿no? Pero no sabía yo si iba a funcionar. Ha funcionado. Mira, le tenemos por aquí conectado, no sé si le da tiempo a despedirse, pero me parece sin conectar. A ver, ahora... Fer, no sé si te da tiempo, si nos escuchas, si te da tiempo a despedirte. Me da. Vale, pues dinos adiós y termina la predicción. Pues nada, comentaba que Atlanta Braves en 5 y nada, siento los problemas técnicos, esto ha sido un no parar, pero bueno, al menos hemos llegado para despedir y dar las gracias por la oportunidad y vamos a disfrutar de una gran ronda divisional.
un inmenso placer, de verdad, escucharte. No te preocupes por los problemas, que los tenemos todos y la inmensa mayoría del programa te hemos escuchado perfectamente, así que eso es lo importante. Chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos cuando acaben las series de divisionales. No tengo ni idea de cuándo será eso, pero tiene pinta que hasta el fin de semana que viene no nos volvemos a ver. Entre el jueves y el domingo. Tú di entre el jueves y el domingo. Proyecta, sí. Javi, proyecta. El jueves ni de coña, ya te lo digo yo. Clarifica. No, proyecta, directo. Javi. Di que va a ser el jueves por la noche, por favor. Lo vemos, lo hablamos, lo disfrutamos. Pasadlo bien viendo béisbol hasta entonces y muchas gracias por escucharnos. A todos. Igualmente. Un saludo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao, chao.